Siga nuestro programa en YouTube, Miradas al Sur TV Canal 7, nuestro canal. Allí encontrará todos los programas, historias y novedades. Ya entramos en nuestro último bloque y vamos a escuchar ahora a Rosa Vanessa Rodríguez, que bueno, hace la parte de percusión aquí en Herencia Trelew. Ella es oriunda de la zona de Gangán, es mesetaria, orgullosa de ser de Gangán. Y bueno, la verdad que nos pone muy contento que una mujer esté tocando percusión, nada más ni nada menos que en un grupo folclórico de nuestra zona. Escuchamos a Vanessa y ya venimos. Bueno, hermoso encontrar una percusionista de tantos varones y de folclore. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Sos de la meseta? Soy de la meseta, sí señor. ¿Y cómo te incorporaste a este grupo? ¿Cómo vienes, mamá? Y me incorporé por mi esposo, por Diego. Ah. Menos mal que no lees nada. Por Diego, si bien siempre me gustó la música, no, nunca lo había visto por ese lado de tocar algún instrumento como el bombo. Sí me gustaba la guitarra y eso, pero bueno, me gustaba más cantar. Una materia pendiente que bueno. ¿Todavía hay tiempo? Sí, todavía hay tiempo. ¿Herencia da para largo? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué fue para vos estar en esta gala tan linda? La verdad que fue una gala muy emocionante, porque yo, si bien había estado tocando con los chicos, había dejado hace un tiempo atrás porque estoy estudiando, entonces se complican un poco los tiempos y todo. Y bueno, y esta gala fue muy emocionante por el hecho de que, primero que todo, estábamos todos. Estaba Lucho, que nos llenó a todos de emoción y fue algo espectacular. Así que, y la gente tan conmovida, tan atrapada, que estuvo todo el tiempo en las dos horas que estuvimos, la verdad que fue, yo había dejado de tocar y fue la verdad bastante, muy emocionante, no bastante, fue muy emocionante, muy importante aparte. El tema de hacer temas de acá, creo que la gente no se lo esperaba y bueno, los autores de esos temas son personas que por ahí no son tan escuchadas, ¿no es cierto? Y son temas que tienen muy lindas letras, muy sentidas y entonces se valora mucho esa gala. ¿Agradecimientos? Agradecimientos a la familia, primero que nada, a mis hijos, porque el tiempo que uno ensaya siempre uno los deja de lado, ¿sí? Pero ellos de alguna forma acompañan, les gusta lo que hago y nada, agradecimiento a la familia, y a los chicos, porque bueno, ellos son todos varones y aceptaron a la mujer, no sé si les gusta mucho. Yo caí como de rebote al principio, bueno, era para acompañar una sola peña cuando empezamos, era para acompañar una peña, hicimos dos ensayos y arrancamos en una peña con Nelson, Miguel, Alejandro y Diego, y después seguimos. Así que bueno, acá estamos. Hasta la próxima, Gala. Hasta la próxima, si Dios quiere. Amigos de Herencia, familia de Herencia, no se pongan nerviosos, nos quedaron cinco temas que vamos a pasar la próxima semana. O sea que en lugar de un programa especial va a ser un programa y medio especial. La próxima semana vamos a pasar el resto de los temas que nos quedan y ahora nos vamos, le decimos a todos ustedes muchas gracias, nos vamos con un tema de un hombre de ahí del barrio Don Bosco, también del Chango Bustamante Chacarera de la Costa, interpretado por los amigos de Herencia. Con ellos nos vamos y no se olvide que la próxima semana estaremos aquí juntos para seguir revalorizando nuestro ser y sentir chubutano. Y no se olvide que pasado mañana a las 11 de la mañana se inaugura en la sala de radio
Mateando con Vos, ahí en la escuela 7721 en la calle de Michael Jordan al 1300 de Trelew. Hasta la semana que viene. Cuando él mi pago se pone bien picadita la mar, en la noche ni se duerme esperando el cosechar. Eso con palmas de con la sombrilla en la mano. Ninguno dice me quedo, para que diga Soriano que somos buenos salgueros. ¡Oh! Al otro día amanece de tanto golpear el día, ya ha dejado en la costa todita el alga expedida. Adiós le dije a mi pago, me dijo si no era broma, llévate como recuerdo de Bustamante este aroma. Hacen más grande a la mar. Se termina la cosecha y en la costa ya no hay nada. Cada cual con sus horquillas se va a la desparramada. Todos los argentinos que trabajan como algueros, no dejen que Bustamante vayan a entrar extranjeros. Adiós le dije a mi pago, me dijo si no era broma, llévate como recuerdo de Bustamante este aroma. Esa chacarerita nomás, ¿eh?